Quiero morir en tu veneno, una preciosa canción incluida en el último trabajo discográfico de Alejandro Sanz, Alejandro Sanz 3. Alejandro, estamos encantados de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y sobre todo en estas fechas en las que estás a punto de terminar una gira que te ha tenido ocupado durante mucho tiempo. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo te ha recibido el público? Pues ha sido una sorpresa porque después de dos años que he estado fuera de los escenarios, de repente volver a encontrarme con la gente y ver la respuesta ha sido increíble. O sea, en todas las ciudades de España donde hemos estado, el recibimiento ha sido muy caluroso y hemos querido terminar pues en Madrid haciendo este concierto, que un poco es el fin de fiesta, fin de gira y bueno, pues un concierto muy especial, ¿no? Un sitio, además, bueno, hemos terminado en varios sitios. La verdad es que hemos hecho antes desde Madrid, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Bilbao, hemos estado en un montón de ciudades que también han sido conciertos muy importantes, pero terminamos aquí con este súper concierto. Una gira que sirve para conocer todavía más a Alejandro Sanz y sobre todo ese último trabajo discográfico. A mí me encantaría escuchar una canción que lleva por título Por Bandera. Pues adelante. ¿Lo escuchamos? Vamos a ello.
Maravilloso este Por Bandera. La verdad es que tienes una forma tan especial de cantar y sé que eres muy amigo de tus amigos y te vas a rodear de grandes amigos y de rostros muy famosos. ¿Quiénes te van a acompañar en este concierto del Palacio de Deportes de Madrid, Alejandro? Bueno, pues al ser un concierto tan especial para mí y este fin de gira, donde de una forma u otra también quería dar las gracias al público que nos ha seguido este año, pues quería hacerlo de una manera, pues, de la mejor manera posible. Y en esta tesitura estaba buscando un poco de los amigos, los que yo creía más, bueno, pues más representativos por lo menos para este día. Uno de ellos es, pues, el que mi ídolo de toda la vida, ¿no? Que es Paco de Lucía. Y bueno, pues ese día no podía faltar el maestro, y para mí es un sueño hecho realidad que él pueda estar en un escenario, pues conmigo y con todo el público que va a estar allí, ¿no? Y también Presuntos Implicados, que yo creo que es uno de los grupos más representativos ahora mismo en España. Y bueno, pues va a ser algo muy especial. Imagínate en ese escenario Presuntos Implicados, Paco y Lucía acompañándome, pues para mí es una locura, ¿no? Y en la contraportada de uno de tus discos tienes una frase preciosa: sentado con mi guitarra frente al cañón de luz, descubrí que mi sombra es la parte de mí que hasta la luz desprecia. Firmado Alejandro Sanz. Para ti la poesía es muy importante también dentro de la música, ¿no? ¿Sabéis lo que hago cuando quiero relajarme? Leo a mis poetas preferidos. Uno de ellos es Mario Benedetti. Y quiero recitaros una de sus poesías. ¿Puede ser? A ver si me sale. El olvido no es victoria sobre el mal ni sobre nada. Sí, es la forma velada de burlarse de la historia. Para eso está la memoria, que se abre de par en par en busca de algún lugar que devuelva lo perdido. No olvida quien finge olvido, sino quien puede olvidar. Para ir de vacaciones y el hotel, la verdad, es tan romántico y lujoso como en la publicidad, con esas playas de las fotos. Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre. Solamente que no está, si el tiempo pasa lentamente. Es que no te porque vuelvas, hace tanto que te quiso. No te irás a enamorar, lo prometiste. Por favor, cuando pueda te amaré. Mi soledad y yo, si tú y yo nos llevamos bien. Pasó el día planeando nuestro encuentro imaginario. No, te besaré como nadie en este mundo te besó. Y te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperaré. Te entretengo más, sé que te estás mirando algo.
el que debe hablar más bajo, al que ha dicho que no tardes, solo un favor. Dile que te cuide mucho, me prometes que lo harás, y ahora calma, que no te callo, y simula que estás bien, como yo. Seguiré pensando en nuestro encuentro imaginario. No, no te dejaré como nadie en este mundo te dejó, y te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperamos. Pisando fuerte, pisando fuerte.
Thank you.
cuando cantas solo estás dibujando palabras. Era un verso dedicado a lo suave del pelo de Yolanda. Era sueño y añoranza, era escudo y era lanza. Darlo todo pidiendo nada, dibujar en el suelo el alma. Tocar el fuego sin preguntarte si la llama puede quemarte. Para mí fue la primera, la más bella melodía, por ser rosa prisionera. Y al salirse de mi boca me besaban bien los labios las frases para ti. Paco y Lucía. Alejandro Sanz.